Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y estoy súper contenta de estar aquí de nuevo con ustedes con este álbum tan bonito que me gustó muchísimo el resultado. Me lo pidieron que hiciera un álbum para este 14 de febrero, o bueno, para cualquier ocasión, porque la verdad que este álbum es digno de cualquier ocasión, para tu pareja, para una amiga, para lo que sea. Lo podemos hacer también como libro de firmas y sería súper, súper original para esta temporada de comuniones. Vamos a decorarlo, porque en el vídeo de la semana pasada, del domingo, lo que hicimos fue hacer toda esta estructura preciosa que es con la encuadernación rusa, que es una encuadernación con tela, y la hemos cosido con la máquina de coser. Sí, hemos hecho todo eso en el vídeo anterior. Si no lo has visto, te invito a verlo porque la verdad que merece mucho la pena, ya que todos estos vídeos o la mayoría de ellos están en ruso, o en inglés, muy pocos, pero sí que no se entienden. Y yo te explico cómo se hace esta encuadernación tan bonita. Y no solo la típica cuadrada, sino que en forma de corazón, que es mucho más vistoso y mucho más original. Vamos a hacer esta estructura para la primera hoja. Y vamos a cortar una cartulina a unos 40 centímetros por 22 y medio centímetros. Esta cartulina la vamos a plegar justo a la mitad, es decir, que nos va a plegar a 11 centímetros aproximadamente, y lo que haremos será hacerle los bordes. Vamos a cerrarla completa, vamos a hacer una especie de cuadritos porque vamos a plegarla a la mitad, y luego la iremos plegando para hacer estos cuadritos, y lo haremos a los 2 centímetros para hacer esta pequeña solapita, luego a los 15 centímetros y después a los 27,5. Nos tiene que dar esta estructura, la plegaremos toda muy bien por delante y por detrás y nos quedará una especie de cuadradito. Este cuadradito le vamos a troquelar los bordes, como les estaba diciendo, para que nos queden estos agujeritos en el centro. Una vez que la pleguemos o hagamos la perforación en los bordes, cuando la abramos, yo la he hecho con la crop die, nos va a quedar de esa manera, con esos agujeritos. Esto es opcional, si no tiene la crop die no pasa nada, debe quedar perfectamente sin pliegues. Y ahora lo que haremos será pegar a la base nuestra solapita de 2 centímetros. La solapa que queda en la parte de abajo la tenemos que cortar. Vamos a cortar esa solapita y solo vamos a dejar en uno de sus lados para que nos abra perfectamente. Ustedes me verán pegar en este álbum todas las estructuras con silicona caliente, pero yo les recomiendo hacerlo con la pistola, con el pegamento, porque con la pistola de silicona hay que ser muy preciso, pero yo, para efectos más rápidos, pues lo voy a hacer así. ¿Qué he hecho? He cortado la base de mi decoración, que es un corazón con una cartulina decorada. Lo he partido a la mitad para que me esconda lo que sería el pliegue o la solapa. Esto también es opcional, lo podemos hacer como lo hemos hecho en otros álbumes, si no queremos tener más trabajo. Y ahora yo voy a colocar el cierre, ya que esta estructura es bastante gordita, porque yo la he hecho en una cartulina gordita de unos 315 gramos, es esta cartulina, y voy a hacer un cierre muy facilito con una pestañita. Con un punzón abro un agujerito en donde yo he marcado y coloco una especie de cierre que lo venden en las tiendas de manualidades. Esto lo he comprado yo en AliExpress, son unos plastiquitos como una especie de hojuelita que son muy baratitas y la verdad que viene bastante bien. Y lo que hago es colocar un cierre y luego pego esto para que se me oculte el cierre y se me oculte la solapa. En el vídeo anterior les expliqué que todas las hojas de este álbum son con cartón contracolado. Nosotros podemos colocar hasta 6 u 8 cartones como hojas, también se puede hacer con cartulina. Pero lo interesante de esta encuadernación es que va con cartón. Por lo tanto, este tipo de encuadernaciones nos permite, no solo quedan súper súper resistente, sino que además nos permite colocar todo lo que queramos sobre este
sobre este cartón. Podemos hacer estructuras muy complicadas, podemos hacer un montón de cosas porque esta estructura no los permite. No es la típica cartulina que la hoja nos queda débil y que luego aplicamos muchas ventanas o aplicamos muchas estructuras y se nos dobla o se nos viene abajo o se nos cae. Aquí podemos hacer lo que queramos. Voy a hacer lo mismo del lado izquierdo, porque como esta estructura es bastante gordita, voy a aplicar doble cierre. Y lo que he hecho es que el corazoncito que me ha sobrado lo voy a pegar, pero antes de eso voy a hacer exactamente lo mismo. Agrego una perforación y agrego el mismo sellito. Coloco la ajuelita y luego el cierre. Podemos también colocar lo que es la cartulina decorada en el fondo y luego colocar la estructura. Y más adelante les explicaré otra forma de hacer el cierre, que lo vamos a hacer, que también es muy muy sencillito, que es con estas especies de cierres de los cajones o de las gavetas que utilizamos, unos muy 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 pequeñitos que los compramos también en tiendas de manualidad, y también es muy fácil de hacer el cierre así. Ahora voy a ir un poquito más rápido para hacer toda la decoración. Yo voy a aplicar en esta decoración mucho encaje, mucha cinta y muchas cosas así unas encima de otras, porque ese es el estilo de este tipo de álbumes. Además que me encanta esta nueva adquisición que he obtenido de hacer este tipo de estructuras, me gusta un montón. Voy a colocar tag y lo voy a hacer con goma eva o con foamy para darle efectos 3D. Voy a colocar muchas flores y luego los 10 cuts de la misma colección de Good Vibes. Les comenté que estábamos en el primer vídeo, les comenté que íbamos a utilizar esta colección de Crepe Pepper junto con una colección antigua de Magic Holmes para decorar. Además, para la base voy a utilizar algunas cartulinas de un gramaje fino, porque no me alcanza con todas las cartulinas que compré, porque solo compré 6 cartulinas, 6 papeles decorados. Saben que ahora tengo esa nueva manía de hacer álbumes con muy poquitas hojas de colección para intentar ahorrar, y las compro separadas. Pues eso es lo que hice aquí con una colección de Magic Homes. Lo que hice fue comprar 6 cartulinas decoradas y las voy a administrar muy bien para poder hacer la decoración de todo este álbum. Y las voy a utilizar básicamente para decorar todas las estructuras. Por lo tanto, para los fondos de los corazones voy a utilizar cartulina o papel decorado que tenga por allí, o de los blocs de 180 hojas, de estos que vienen de un gramaje muy finito, que nunca utilizamos para nada, que los compramos y no los utilizamos. Pues yo los voy a utilizar en este álbum, ya que mi base es de cartón, es muy fuerte, y yo puedo, solo para decorar, utilizar este tipo de hojitas. Se los he explicado en muchos vídeos anteriormente. Vamos a decorar todo lo que es la contraportada y voy a hacer así como una especie de collage con muchos tabs y con muchas decoraciones para hacer un espacio central en donde colocaré como una foto protagonista, que será en ese espacio que he puesto esa cartulina blanca. Y luego puedo colocar mensajitos en la parte de abajo o diferentes tags que luego agregaré después de poner la fotito. Las fotitos yo se las recomiendo imprimirlas de 7 x 8 centímetros, que es como el formato scrap para este álbum, porque al ser en forma de decoración y al colocar tanta decoración, no nos va a permitir colocar fotos más grandes. En algunas sí que podemos al colocar alguna foto de 10 x 15, pero la mayoría va a ser de 7 x 8 centímetros. Así nos quedó la primera hoja y ya vamos con la segunda. Va a ser bastante rapidito, ya verán que va a quedar muy lindo, muy vistosito. Y yo no sé, en el vídeo ahora que estoy grabando la voz, no se nota lo bonito que queda como se ve en persona. En persona se ve tan resistente, tan gordito, tan lleno de detalles, tan lleno de flores, de encajes, que la verdad es que el álbum es un sueño. No sé todavía a qué lo voy a destinar, pero tengo muchas ganas de quedármelo para pues utilizarlo como presentación en los talleres o para enseñarlo, o no sé todavía, porque la verdad es que me da muchísima pena porque es muy muy bonito. Vamos a hacer la siguiente hoja y lo que realizaré serán muchas ventanas. Voy a colocar aproximadamente unas 8 a 9 ventanas
que en estas, como son dobles, me van a entrar hasta 19 fotos, incluso 20 fotos. Lo que estoy haciendo es escondiendo la solapa en el corazón. Esto lo pueden hacer así o lo pueden hacer como lo hemos hecho siempre, colocar la cartulina decorada en la base en forma de corazón y luego ir pegando la solapa para luego tapar las solapitas o estas especies de uniones a la base con una cartulina o con una base. Yo lo voy a hacer así, es más complicado. Si no quieren complicarse la vida, háganlo como siempre lo hemos hecho. Y ahí, como ven, va quedando y se va ocultando todo lo que es las solapitas de la base, porque yo he cortado la cartulina base. Y ahí voy, y luego de hacer esto voy a agregar más ventanas sobre esta ventana. Es decir, va a ser una base con ventanas, pero en cada ventana va a ir otra ventana. Ya ahora lo verán de lo que les hablo y se ve bastante bien. Y tiene una capacidad súper grande, como les digo, aquí nos entran hasta 18 fotos perfectamente solo en esta. Todas de 7x8 para que nos quede mucho más bonito y se nos vea la decoración del fondo. Ahora lo que estoy haciendo es intentando colocarlas así un poco simétrica, y esto es lo que les estaba comentando. Ahora voy a colocar otras ventanas sobre estas ventanas. Para la parte de arriba, es decir, la primera ventana, estoy diciendo mucho ventana, voy a hacer una especie de sobre o de marco. Este marco se hace con una especie de bolsillo. Corto una cartulina 2 centímetros más grande que la base y lo que hago es un doblez en sus dos, derecho e izquierdo, y en la parte inferior. Lo que hago es agregar otra cartulina que previamente he cortado un marco. Lo he hecho con un cúter, es muy sencillo, he marcado 2 centímetros y medio de cada borde y he cortado para hacer esta especie de marquito. Lo que hago simplemente es pegar cada uno de esos lados o de esas solapitas que he hecho y lo pego a la base, pero la pego solo en la parte inferior, derecha e izquierda, para hacer otro bolsillo y que en esta parte me entre un tap. Así amplío muchísimo más esta estructura y coloco incluso fotos dentro del bolsillo y dentro del marco. Vamos a hacer el otro cierre que les estaba comentando. Antes de pegar el marquito que he hecho, voy a colocar una cinta, puede ser un cuerecillo, un yute, una cinta, un encaje, una blonda. Yo tengo esta especie de cordón negro que me va muy bien con la colección, porque esta colección tiene algunos detalles en negro y me viene bien porque queda como con más personalidad. Y como ven, voy a agregar pegamento solo en el derecho y en el izquierdo y en la parte inferior para que también me quede un bolsillo. Ahí meteré un tab y en ese tab puedo colocar fotos delante y detrás, es decir, que ya nada más con dejar ese espacio me entran dos fotos más. Y como ven, esto es lo que les estaba comentando, que es como los pomos de las cajones o de las gavetas de los armarios, que los venden en muy muy chiquitito. Estos los he comprado en una tienda de manualidades, lo he comprado, creo recordar, en Mi Mundo en Papel, que es una tienda que vende cosas para encuadernar, y vende estos pomitos tan bonitos en color oro que me encantaron. Ya lo que simplemente, bueno, ahí me la estoy liando un poco, pero es muy fácil de cerrar, simplemente cerrar y meter un poquito. Lo que hice fue decorarla para que vieran, ahí está el primer, el primer sobrecito, que ahí iría una foto y se ve súper linda con el marquito. En la parte posterior iría otro y luego todas las ventanas, que son un montón, no las he decorado mucho porque las quiero decorar posterior a colocar la foto, para encima de la foto colocar algún tab, algún mensaje, algún sellito, alguna cosita así, pues muy linda. Y aquí tenemos ya nuestra siguiente estructura. La parte izquierda la vamos a hacer con una foto, así como hicimos la contraportada, en la que voy a agregar muchas muchas estructuras, es decir, una encima de otra, en diferentes alturas, con goma eva, con mucha goma eva o foamy, para hacer alturas, para que me quede mucho más representativo, ya que esta encuadernación me lo permite. Algunos tabs, algunos mensajes, más flores, encaje. Ya esto es cuestión de gustos y de que ustedes, con lo que tienen en casa, que vayan recolectando, vayan utilizándolo y lo vayan colocando como ustedes quieran.
estos marquitos de maderita que me parecen súper lindo y que les dan mucha personalidad. Coloco un poquito de goma eva así chiquitita para que no se me deprima el fondo y algunas líneas para escribir algún mensaje. Más flores y así nos está tomando más forma. Y ya para terminar y darle ese toque más especial, los Dieco. Estos la verdad me gustaron mucho y me estoy animando, nunca los había utilizado, pero me estoy animando bastante a comprar bastante Diecut de las colecciones porque son bastante resultones. Yo creo que con algún Diecut que compremos, más unas efemeras o algunos adornitos y algún par de hojitas de la colección, hacemos un álbum precioso con cartulinas, con lo que tengamos en casa, que no es necesario utilizar toda una gama de una colección, que si la tenemos, genial, genialísimo. Y si no, pues yo intento enseñarles diferentes técnicas para ahorrar, para que no gasten tanto, o si no tienen a la mano estos preciosos papeles. Y así ha quedado, le he colocado unas perlitas al final que le da un toque preciosísimo y muy muy romántico. Me gusta mucho el resultado. Vamos con la siguiente hoja, que ya sería la hoja final. Es muy cortito el vídeo, lo hice bastante sencillo. Esta sería la final y nos quedaría ya la portada o la contraportada, ¿no? Esto sería como la penúltima. Vamos a hacer otra estructura, que es una estructura como un tipo sobre desplegable, y es una cartulina de estas grandes de 60 centímetros de ancho, de las que venden en las librerías, de las grandes, y la he cortado a 25 centímetros de ancho a todo lo largo de esta cartulina, es decir, tiene unos 23 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo, y lo que he hecho es plegarla a cada 12 centímetros, de 12 a 15 centímetros dependiendo del tamaño de vuestro corazón, porque no todos los corazones van a ser del mismo tamaño. Y lo que he hecho es plegarla, es como una especie de... la estructura es muy muy similar a la estructura que hacemos en abanico, pero lo que he hecho es plegarla sobre sí para hacer una especie de sobre desplegable. Voy a hacerle el mismo cierre con estas de aquí que hicimos al principio, que son estas como una especie de hojuelitas, como las que utilizan para tocar la guitarra, son muy muy similares. Para que ustedes se hagan una idea, son de plástico y las hay de diferentes colores. Yo las he comprado en transparente, como les dije antes, las compré en AliExpress para utilizarlas con cualquier tipo de decoración. Por eso las compré así, transparente, para que no me limiten. Luego coloco unas florecitas en la parte de abajo y a esta no le voy a hacer tanta decoración porque quiero hacer mucha en el lado contrario. Encaje, este encaje tiene muchas posibilidades, lo pueden colocar como una especie de lazo, pueden hacer un nudo, pueden colocarlo de manera extendida, un trocito así todo colocado de manera desordenada, y de eso se trata esta decoración, de hacer muchas flores, muchos encajes, muchos diferentes decoraciones una encima de otra, y la verdad que a mí me gusta mucho cómo queda y el resultado. Me voy a animar a hacer más álbumes así. Noté que tuvo muy buena acogida el vídeo anterior, me comentaron muchísimo y a nivel privado me pidieron que hiciera el álbum cuadrado con esta misma encuadernación, así que yo creo que me voy a animar y a lo mejor hago un álbum de comunión con este tipo de encuadernación, no lo sé, pero va a ser cuadrado. O a lo mejor hago algo para el verano, no lo sé todavía, no me he decidido porque estoy ahora mismo con lo de los talleres. De hecho, ahora mismo estoy en Sevilla dando un taller en una tienda preciosísima, Mariposa Scrap. Si no la conocen, pues les invito a que se acerquen. Y el vídeo lo grabé mucho antes para no dejarlas abandonaditas el domingo, que me da mucha penita de abandonarlas, así que me preparo cuando puedo y lo edito, lo subo y desde lejos lo publico. Así que espero que les guste mucho porque por ahí estoy yo lejos de casa. Vamos a terminar ya la última decoración, que sería ya el final, y como a mí casi no me gusta este desplegable que es el acordeón, bueno, lo vamos a dejar abandonado para esta ocasión y esta no será la excepción.
vamos a hacer un abanico, pero lo voy a hacer con una cartulina decorada, es decir, que vamos a necesitar dos cartulinas de por 15 centímetros. Siempre lo hacemos con cartulina blanca, pero en esta ocasión lo voy a hacer con dos cartulinas decoradas, papel decorado, y cortamos 30 por 15 de un modelo y 30 por 15 de otro. Y lo que haremos será hacer una pequeña solapita de un centímetro en uno de sus lados para pegarla a la otra. Nos va a quedar uno de los lados, es decir, el final, un poquito más pequeño, pero no importa, porque luego le vamos a colocar un poquito de encaje y se va a ver muy bonito. Y así nos ven que queda como una especie de centímetro en la parte de abajo, que se ve la cartulina del fondo, se ve bastante lindo, así que no pasa nada. Vamos, antes de todo, a hacer el cierre. Antes de empezar a decorar, hacemos el cierre. Y lo voy a hacer igual que en el anterior, con este pomito que me encanta, que es así como en versión mini, y colocaré el mismo cordón negro en la parte de arriba. Una vez hecha la estructura y colocado el cierre, ya lo que nos queda es decorar. Como en este álbum no he hecho ningún bolsillo, voy a hacerlo en la parte contraria, porque me gustan mucho los bolsillos, porque me da mucho juego a introducir fotos sueltas, a introducir mensajes, a introducir cartitas. Por eso a mí me gustan mucho los bolsillos y siempre agrego uno o dos a mis álbumes. Como ven, hemos terminado bastante rápido. La decoración es bastante elevada, con un montón de cositas, pero como ven, no tiene mucha complicación, es bastante fácil de hacer, es cuestión de ponerse. Es una idea que les traigo, es una nueva forma de hacer álbumes y de decorar. Espero que les guste tanto como a mí, que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y me he decidido que si voy a hacer el álbum encuadrado, lo que no sé todavía es para qué ocasión. Así que déjenme sus comentarios en la parte de abajo si quieren que lo haga para una ocasión especial, si quieren que sea del amor, que sea para una madre, para un padre, para comunión, para un bautizo, para verano, para primavera, para lo que quieran. Solo díganmelo en la parte de abajo y saben que yo vivo para complacerlos a todos. Así que de lo que me pidan será. Este bolsillito, muy sencillo, lo he hecho en 1D, es decir, un trocito de cartulina que me había sobrado de la colección y coloqué pegamento en la parte inferior y la y ya tenemos el bolsillo. Hemos creado una estructura muy fácil y muy rápido. Terminaré de decorar así muy rapidito con flores, encajes y demás y algunos decos y listo. Tenemos listo este álbum de corazón tan romántico. Espero que lo puedan realizar, espero que les haya ayudado, que les haya dado nuevas ideas, que les haya inspirado. Y si lo realizan, por favor díganmelo y compártanmelo en mi página de Facebook, que me encanta ver cuando me comparten fotitos de sus proyectos, de sus mesas dulces, de los álbumes, de las tarjetitas. Y me mandaron muchas fotos de la tarjetita pop-up y yo me llené de alegría, no se pueden imaginar. Le decía a mi marido, todo el mundo hizo la tarjetita y fue ideal. Les dejé una notita en la cajita de información de esa tarjeta, la pop-up, porque hay que hacerla en pulgadas y no en centímetros. La verdad que lo siento muchísimo porque yo la hice en pulgadas y me salió muy bien. Hice la transferencia a centímetros, pero resulta que tienen que hacer las medidas muy exactas y sale es en pulgadas, no en centímetros. Así que ya lo saben si la quieren hacer. Les mando un beso muy grande. Recuerden que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas y que quiero llegar prontito a darle mucha más información por ahí. Y mi página de Facebook que se llama también Bellas y Creativas. De todas formas, seguramente sabrán antes de mí porque estaré subiendo seguro un montón de historias y un montón de cosas a mi Instagram del taller de Sevilla. Seguramente les grabaré y les haré un vídeo para que ustedes también conozcan un poquito de cómo nos fue, de todas las chicas y de todo lo que vivimos allí. Ya no sigo hablando, que si no, no paro. Y nada, les mando un beso grandísimo y un abrazo para este 14 de febrero, que para mí ustedes son mi amor eterno. Un besito, hasta la semana que viene.